El Señor les continúe bendiciendo a todos en esta preciosa noche. Miren qué palabra tan linda. Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y hace un llamado, yo también se lo hago a usted en esta noche. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre, incluyendo a la mujer, que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué bueno. ¿Cuántos vinieron a buscar a Dios en esta noche? Así que no hay falta de ningún bien. Doy gracias al Señor, porque el Señor ha sido muy bueno. Y aprovecho nuevamente, David dijo: ¿cómo me olvidaré yo de tus beneficios? Yo hablaré de todo lo que tú has hecho en mí, en grandes congregaciones. Hace una semana tuve un sueño de un avión que no va para aterrizar y se perdía en las nubes, en las montañas, y muchos decían que se va a estrellar, pero al final yo también esperaba en el sueño que explotara la llama candela y todo, pero la gente, alguien dijo: no pasó nada, quedó todo bien. Cuando venía en el vuelo, que eran aproximadamente una hora y casi 3 horas dando vueltas y no podíamos aterrizar, el Señor trajo el sueño a mi corazón y me dijo: levántate y dile, haz un video, dile a todas esas aerolíneas, que para que ellos sepan que cuando van a viajar dicen: a tal hora llegamos. Diles que el tiempo es mío, las nubes son mías, todo es mío, que yo soy el que tengo el control de todas las cosas. Y eso fue bonito, de verdad que me regocijo en el Señor, porque nos guardó, nos ha cuidado y también te va a cuidar a ti. Entonces esta canción se llama Vivo Contento. ¿Cómo no voy a estar contento con un Dios tan bueno y maravilloso? Cristo vivo contento, yo me la paso adorando, porque yo tengo aquí adentro, ese es su Espíritu Santo. ¿Y cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Con mi acordeón en el pecho, lo alabo con alegría, ¿cómo no voy a alabar a aquel que me dio la vida? Privilegio que tengo yo, teniendo a Cristo en mi corazón. Cuando lo alabo, ay, con alegría, feliz se siente el alma mía. Si estoy en Pitalito o allá en Bogotá, allá en Medellín, o en el Espinal, ay, porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz, porque mi Jesús me hace feliz. ¿Y a cuántos hace feliz el Rey de Reyes? Thank you.
Ahora levanta tu mano, ahora levanta esas manos y dale gloria a Jehová. Que mientras estás alabando, que mientras estás adorando, algo grande va a pasar. Porque él se pone contento cuando Pitalito lo alaba, con un corazón dispuesto, con la mente y con el alma. Alaben todos a su creador, con sus gargantas y de corazón. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmo mientras viva. Si estoy en la casa, pienso en ti. O voy en un carro, pienso en ti. Si estoy en la calle, pienso en ti. O allá en el trabajo, pienso en ti. Ahí porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz. Porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz. Jesús, Jesús es el dueño de mi vida, mi paz y mi medicina, es mi verdadero amor. Si estoy en Pitalito, pienso en ti. O en Valle de Upar, pienso en ti. Allá en Ecuador, pienso en ti. O allá en Panamá, pienso en ti. Ahí porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz. Y también hace feliz al pastor Evelio, a su esposa, a mi hermano Ricardo Cotrino, a su esposa Marta, a toda su familia y a toda la Iglesia Vida Internacional. Miren, cualquiera dice que es show. Cuando yo andaba con estos artistas, alternando Diomedes, Poncho, Zuleta, Silvestre, todo, uno que no hacía para el mundo. La Biblia dice que nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma debe adorar a Dios vivo. No es para show, pero nosotros nos regocijaremos y nos alegraremos en él. Así que mire lo que hago yo con el pie derecho y hágalo usted allá también. Yo creo que sale mejor Pitalito. Esta es una tierra de vallenato que adora el rey. Cuando usted lo ha necesitado, mi hermano,
Jesucristo ha estado a tu lado. Desde el día que le entregué mi vida, yo he visto su gloria sobre mí. Es quien nos protege y quien nos cuida, quien sustenta mi diario vivir y ha sanado todas las heridas, las que en el mundo un día recibí. Dígalo, Él ha sido, eso es verdad, Dios ha sido, Él es fiel cuando yo lo he. Jesucristo ha estado a mi lado, Él es bello. ¿Cuántas veces me habrás librado de la muerte sin darme cuenta? Él no deja que me hagan daño. A donde tú vas, va su presencia. Si no me amanece comida, Él está ahí. Cuando se enferma mi familia, Él está ahí. En los estudios de mis hijos, Él está ahí. Ahí. Si se levanta el enemigo, Él está ahí. Y cuando yo me acuesto, Él está ahí. Y cuando me levanto, Él está ahí. Él ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno contigo, Pastor Evelio. Cuando usted lo ha necesitado, Jesucristo ha estado a su lado. Son innumerables sus detalles para que mi boca no se abra. Me formó en el vientre de mi madre para que naciera y lo adorara. Las veces que trato de angustiarme, Él es refrigerio para mi alma. Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno contigo. Cuando yo lo he necesitado, Jesucristo ha estado a mi lado. Y tu nombre es fiel y verdadero. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor en esta noche? ¿Sabes? Uno de los principios más poderosos del Evangelio es el agradecimiento.
Cuánto le agradecemos al Señor por derramar su sangre preciosa, por su palabra, por su Espíritu Santo, por todo lo que ha hecho. Pero yo sé que en esta noche hay corazones agradecidos en este lugar. Yo sé que por las redes sociales hay corazones agradecidos. Comience a abrir sus labios y dele gracias al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. Aleluya. Dale gracias si te pagó una deuda, si te sanó una enfermedad, si te consiguió un empleo, si tuviste momentos difíciles, pero ahí estuvo ese Cristo bello diciéndote: yo te ayudo, yo no te dejaré, yo no te abandonaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Si un día no te amaneció alimento en tu casa, pero el Señor no te dejó acostarte con hambre con tu familia. Si de pronto alguien dijo: te voy a matar o te voy a hacer algo, pero Él te defendió, aquí estás vivo, estás viva. Dios fortalezca a todos los que perdieron sus familiares en el COVID, hermano. Yo no me canso de decir esto, pero si nosotros hoy estamos aquí en Misión Vida adorando, no es por casualidad, es que el Señor nos tiene vivo con propósito. Sé que Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo y conmigo. Él es bello, dale un mejor de los aplausos a ese Cristo grande y maravilloso. ¡Aleluya! Vamos, iglesia, dígale que Él escucha. Él ha sido, aleluya, Dios ha sido, y lo adoramos cuando yo lo he. Él es fiel, Jesucristo es. Por última vez, soy hermoso, Dios ha sido santo, Cristo ha sido, y lo adoramos cuando yo lo he. Jesucristo ha estado a mi lado. Hazlo fuerte, Rey. Aleluya. Les presento a mi amada esposa, mi amor. Diles algo a los hermanos. Buenas noches, el Señor les bendiga. Es para nosotros un honor estar nuevamente aquí en Vitalito compartiendo con ustedes estas hermosas alabanzas y pues que el Señor nos ha regalado. Les amamos mucho en el amor de Cristo. Dios les continúe bendiciendo. ¿Se puede o no se puede? Te dice: no temas, yo te quiero ayudar. Aquellos que no dejan que en tu boca hay un canto, los que te desesperan y te quitan la paz. Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad, de pronto los problemas que tienes en el hogar, o tal vez el trabajo que no has podido encontrar, o los sueños que tienes no se han hecho realidad. Y si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, porque ya venció en la cruz, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, porque ya venció en la cruz, solo tienes que creer y confiar en el Señor, que Él tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador. Y si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, ¿cuánto lo creen? Claro que sí se puede, claro que sí se puede.
diga la montaña que se quite del medio. Ve y dile a ese gigante que tú vas a pasar. No hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte. Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido. Los de atrás son unos, los de las gradas son unos. ¿Dónde están los benditos del Señor? Hoy a todos los bendigo, y a los que están conectados en las redes sociales. Y hoy confieso con mi boca que esos cielos están abiertos sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu empresa, sobre tus estudios, sobre todo lo que toque en esas manos. Toma la autoridad. Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor. ¿Dónde están esos más que vencedores? ¡Aleluya! Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio. Por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe, que vengan a decirte que tú no vas a poder. Y si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya. No voy a predicar el evangelio de prosperidad, aunque la prosperidad es parte de la doctrina de Cristo. Pero alguien debe salir con un carro nuevo de aquí por fe, y yo también con una buseta, aleluya. Se puede comprar ese carro. ¿Lo cree? Levante la mano, agarre la llave y métaselas al bolsillo. Aleluya. Es por fe, no es por vista. Se puede comprar esa casa. Dios no es Dios de arrendado, Dios es Dios de casa propia. Para que se la pague al banco ya mañana, si es posible. La tierra es de Dios. Y hasta finca con ganado y todo. Aquí no sería hasta finca con ganado, no. Y hasta finca con café y todo lo que te haga falta. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede. Hoy veía una marcha hermosa, proclamada en el nombre de Jesucristo. Y me maravilló que habían hermanos del movimiento de la Pentecostal Unida de Colombia, de todos, porque era Cristo. Para que nos demos cuenta que Cristo no es denominación. Cristo es el Salvador del mundo, aleluya. Y voy a hacer un verso profético para Pitalito. Su poder es infinito, para mí es una virtud. Se puede ver a Pitalito convertido en Jesús. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, así lo canta el negrito. ¿A dónde están las mujeres que adoran a Jesucristo? Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque ya. Ahora lo quiero escuchar de los niños. A ver, niños, cántenlo. Ustedes necesitan fe desde ya, para que crezcan en fe y en estatura. Solamente los niños, hermanitos y hermanitas mías, ¿se puede o no se puede? Ay, sí se. Ahora toda la iglesia que va para las bodas del Cordero. Sí se puede, sí se puede. Sí se. Y sabes una cosa, cántalo creyéndolo, cántalo con el entendimiento. Dice la Biblia que Josafat cantaba porque Jehová le había dicho que mientras él cantaba, Dios iba a pelear por ellos. Así que crea que mientras usted y yo estamos adorando en esta noche, el Señor está peleando por tus hijos, por tu casa, por tu familia, por tu vida, por el pastor, por esta denominación, por su palabra. ¡Aleluya! ¿Se puede o no se puede? Ahí sí se. Y si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Thank you.
Y si se puede, si se puede, porque el Rey de Reyes, levanta tus manos y adora al que tiene el poder, al principio y el fin, el alfa y el omega, a Jesús de Nazaret, aleluya. Dile gracias, Señor, porque tu poder sanará. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Los enfermos reciban sanidad por el poder de Jesucristo en esta noche. Y créalo, que hemos visto milagros sobrenaturales que Dios ha hecho mientras le adoramos y mientras confesamos su palabra en los cuerpos enfermos. Hay sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y si tienes un familiar en UCI o en el hospital, donde quiera que esté, envía palabra que Dios es Dios de toda la tierra y a donde está, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los que tienen deuda, levanten sus manos y dile: Señor, hoy recibo el dinero, no me humillarán más, pagaré. Y me bendecirás para que, al igual que la viuda del aceite, yo unir el resto de mis días, aleluya. Los que tienen problema en los hogares, Señor, de Marta y de María, dile: visita mi hogar en esta noche, Jesús, y mi casa será restaurada. Y mi familiar que no ha llegado a tus pies, Señor, allá búscalo, así como me buscaste a mí, y tráelo a tus preciosos caminos. Usted no sabe lo que está pasando, están pasando cosas grandes y maravillosas, aleluya. El Señor es bueno. Si tienes a alguien en la cárcel, diles: gracias, Señor, porque tu poder lo convertirá ya en esa prisión y saldrá lleno del poder de tu Espíritu Santo, aleluya. Si tienes un problema jurídico, dile: gracias, papito lindo, porque tú eres el abogado por excelencia, tú eres el que me sacas adelante. Si tu empresa, por la pandemia, por cualquier cosa, la economía no está igual, estás luchando, dile: Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, dame un ascenso, Señor, en todas las áreas de mi vida. Ahora aplauda el poder de Jesucristo, porque Él está aquí, Él es grande. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. Y si se puede, si se puede, porque Él ya venció en la cruz. ¡Santo! Ese gigante se va para el suelo. Ese gigante se va para el suelo, 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 y que lo sepan los filisteos, ese gigante perdió este duelo, y que lo sepan los filisteos, ese gigante perdió este duelo. Soy el menor de 8 hermanos, y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete para el campo ya, David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi onda, mi arma, ciudad, mi redil. Mi Señor, aquí estoy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy adorando de cada palabra de esta canción. Una mañana a mí me enviaron con el almuerzo a mis hermanos, se encontraban peleando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí, un gigante gritaba y retaba y temblaba todos de miedo. ¿Quién se cree ese grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va para el suelo. Ese gigante se va para el suelo. Y que no sepa su filisteo. Ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se va para el suelo. Ese gigante se va para el suelo. ¿Y dónde está esa iglesia que mata gigantes? Hermana Fabiana y su esposo, seguiremos matando gigantes. Con mi hermano Ricardo Cotrino, su familia, mi hermanita Marta, toda la iglesia está hermosa, maravillosa. Los pastores que están aquí, pastores, estamos en victoria. Y como nadie se atrevió, con valor grité: voy yo. No le tengo miedo al caballo, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró,
y me trajo sus cacos, sus espadas, su escudo y me armé de valor. Hermano, esto es como para analizar. ¿Cómo es que Saúl, con lanza, con carro, con jabalina, con un ejército que peleaba a su favor, se dejó humillar 40 días y 40 noches? No se deje humillar por los problemas. El Cristo que usted tiene es más grande que todos esos problemas. ¡Aleluya! Por eso David dijo: esa espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá cinco pies de mi onda que este lo cabo aquí. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Y quiere hacer un video. Ese gigante se va para el suelo. Y quiero ser como Filisteo. Ese gigante perdió este duelo. De repente allí lo vi y en mi cara se burlaba. Aquí viene algo bueno. Yo sabía que podía vencerlo. ¿Cuántos saben que lo pueden vencer? Es lo menos que él pensaba. Decisión, aunque sea riesgosa, si Dios te manda, tómala. Y la piedra yo tomé. Agáchese y agarre esa piedra. Agáchese. Cristo en la roca, poco a poco la agitaba, fortalezcase congregándose, ayunando, leyendo la Biblia, predicando a Cristo, dando buen testimonio. El problema de David era Goliat. Cualquiera que sea tu problema que estés atravesando, lánzale la piedra, aleluya, con determinación, con fe, con impulso la tiré, ¡tírala! Y a la tierra lo mandaba. Pregunta, ¿dónde está ese gigante por el poder del rey? Cantándolo y creyéndolo. Ese gigante ya está en el suelo. 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 Los filisteos, que ese problema perdió este duelo. ¿Por qué? Jesucristo lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó. Jesucristo lo tumbó, lo tumbó, lo tumbó. Hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario. No se preocupe si los tiempos están peligrosos, si a un pitalito se pone peligroso. No se preocupe por Rusia, por Ucrania, por Irán, por todo eso. Eso está escrito. Alégrate, porque la iglesia de Jesucristo tiene el mejor anillo de seguridad de todo el mundo. ¡Aleluya! Sin pagar un escolta, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Dios que peleaba por David es el que hoy pelea por ti. El Dios que peleaba por David es el que hoy pelea por ti. Y Él te dice: mía es la guerra, mía es la batalla, yo tengo el poder. No te preocupes, hija mía, no te preocupes, hijo mío. No se preocupen los pastores, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y que lo sepan los filisteos, señale el lugar donde está el paciente, que ese gigante ya está en el suelo. ¡Oh! Aplauda al Dios que mata gigantes. ¿Cuántos están felices? Yo estoy más feliz. Thank you.
Señor de mi vida, Dios de mi confianza. Eres medicina y refrigerio para mi alma. Como suave brisa, tú llegas y me abrazas. Y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza. Señor de mi vida, yo te amo. Eres lo más lindo que yo tengo. Cada vez que levanto mis manos, adoro y bendigo al Dios del cielo. Yo quiero decirte, Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo. De ahí no te saca ningún. La vida que tengo no me alcanza para devolverte lo que has hecho. Hoy es un ensayo esta alabanza y un día será eterna allá en el cielo. Fíjate si lo te dice Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo. De ahí no te saca ningún. Hoy siento que tengo paz en la tormenta. Soy un hombre nuevo, mi alma se vistió de fiesta. Mi mejor anhelo, mi mayor respuesta, ¿saben cuál es? Es la que me dan quien son los cielos y la tierra. De mi vida, eres mi presente y mi mañana. ¿Qué sería de mí si yo algún día dejo de creer en tu palabra? Tu iglesia te dice, Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo. De ahí no te saca ninguno. Y la vida que tengo no me alcanza para devolverte lo que has hecho. Hoy es un ensayo esta alabanza, que un día será eterna allá en el cielo. Todos te decimos, Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo. ¿Dónde están esos corazones de Cristo? Y tu iglesia te dice, Jesús, que mi ¿sabes algo? De pronto aquí en esta noche o en las redes sociales hay un invitado que está ahí por dentro, que se estalla y quiere decir, yo también quiero decir, mi corazón es tuyo, pero no le has entregado tu vida a Jesús. ¿Sabes algo? Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere gobernar tu vida para darte 100 veces más en la tierra y la vida eterna en el cielo.
Yo siendo un famoso allá en el mundo, ganando dinero, fama, hoteles 5 estrellas, todo lo que usted quiera. Pero vivía vacío, porque el corazón del ser humano tiene una forma de Jesús que el mundo no la llena. Solo la llena el Espíritu Santo cuando recibe al Cristo de la gloria. Así que, amigos, si tú estás aquí, Él es bello, Él te ama. Mira mis brazos. Él está con los brazos abiertos, esperándote para abrazarte, para decirte: cuenta conmigo, yo te libro del infierno, yo te doy la vida eterna, ven, búscame. Para no alargarme tanto, si alguien en esta noche le quiere entregar su vida a Jesús, si alguien dice: yo quiero cambiar mi vida, yo quiero prepararme para el día de la muerte, porque el que muere en Cristo no morirá por segunda vez, sino que resucitará si está muerto, y si está vivo se irá con Él para vivir eternamente y para siempre en su presencia. Tú dirás: ¿qué hago? Una oración de fe que usted haga en esta noche bastará para que Cristo entre a su vida. Si alguien no es evangélico, fue invitado, pero está aquí y siente recibir a Jesús, o en las redes, repita conmigo esta oración. Y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que la vida que he llevado no te agrada, que ha sido una vida de pecado delante de ti. Dile: pero hoy me arrepiento. Jesús, dile: Jesús, yo te abro todo mi corazón. Entra a mi vida. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Séllame con tu Espíritu Santo. Anótame en el libro de la vida y no me borres jamás, a mí y a toda mi familia. Y permíteme caminar contigo y nunca apartarme de tus caminos. Hiciste esta oración, diga ahora: amén. Y la iglesia aplaude al Espíritu Santo que glorifica a Jesús en la tierra. Ahora nadie me va a levantar sus manitos sino aquella persona que hizo esa oración conmigo. Levánteme su mano esa persona que hizo esa oración conmigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué lindo, qué lindo. Aplaude, iglesia, quédense con las manos levantadas. Padre, mira estas manos levantadas, Dios. Mira, Padre, yo te pido que les coloques tanto el querer como el hacer, de buscar tu rostro, de congregarse y de perseverar hasta el fin, mi Dios. Te lo dejo en tus manos, porque tus manos son las mejores manos. Cumple el propósito por el cual hoy les has llamado a tus caminos, y los que se también la hicieron por las redes sociales, aleluya. Aquí en esta iglesia, Misión Vida Internacional, se pueden congregar, pero no se aparten de los caminos del Señor. ¿Saben qué le dije yo al pastor? El pastor me dijo: hermano, vamos a hacer solamente el evento de Pitalito, porque los pasajes valen como 3 millones y algo, y entonces si vamos al Putumayo, se pierden esos pasajes. ¿Sabe qué le dije yo a él? Que lo diga el pastor. Con una sola persona que confiese a Cristo vale más que esos pasajes. Yo me voy en bus y no importa, que se vaya ese avión. Así que estoy feliz por ustedes, por todos los que hoy hicieron esa oración, aleluya. Y ahora sí pueden cantarlo. Todos te decimos, Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo. De ahí no te saca ninguno. La iglesia te dice, Jehová, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo. De ahí no te saca ninguno. Dáselo fuerte al que vive en tu corazón. Aleluya. Su misericordia es más grande que la tierra. Su misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, ¿y quién vive? Su misericordia se refleja en ti. Aleluya. Su misericordia me enseñó a vivir.
misericordia me mostró el camino que Cristo trazó para mí. Que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que te ama. Él nos ama con su inmenso amor. Él te ama y él me ama. Él nos ama. Y como nos ama tanto, hoy podemos decir: alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban y otros lloraban, pero todos alababan. ¡Alábalo! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones, todos pueblos, todos alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad es de Jehová y es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad es de Jehová y es para siempre, aleluya, amén. Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace Jesús. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y así mi vida se moverá, y así mi vida se moverá, y así mi vida se moverá por su Santo Espíritu. Se mueve la mano de Dios por su palabra viva. Se mueve la mano de Dios por su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. El amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Tan alto, tan alto, tan alto, tan alto. Manos arriba, pero no es un atraco, no es un atraco, es manos arriba. Tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que no puedo ir encima. Ahora como si estuviera volando. Tan ancho, 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 que no puedo ir debajo de él. Tan profundo, tan profundo, que no puedo ir debajo de él. Cuán grande es el amor de Dios.
Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Y el Cristo que alabamos aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Ahí lo sientes tú y lo siento yo, aquí dentro del corazón. Lo sientes tú y lo siento yo, aquí dentro del corazón. Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Aunque no lo ves, pero lo sentimos. Aunque no lo ves, pero lo sentimos. Ay, pero lo sentimos, aunque no lo vemos. Y aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a lujoso, así que no tenga el Señor. ¿De qué me sirve que yo sea un adinerado, que yo tenga un doctorado y que no conozca a Dios? ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos si no conozco la palabra del Señor? ¿De qué me sirve que me mate trabajando y dinero atesorando, pero que no tenga a Dios? Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que, ¿dónde están esos más que millonarios? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. Él, el dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que ha creado. Y es la vida eterna lo que me hacía falta para vivir realizado. Ay, de la mano es Jesucristo, ay, ay, hay futuro asegurado. Thank you.
¿De qué me sirve que yo sea reconocido? ¿De qué me sirve que yo sea reconocido en cualquier parte del mundo y que yo no te pueda? ¿De qué me sirve que tenga 1 millón de amigos? ¿De qué me sirve que tenga 1 millón de amigos, una esposa y unos hijos y que no tenga el Señor? El hombre sin Cristo Jesús vive vacío y tropezando porque no camina en luz. ¿De qué me sirve que yo haya conseguido todo lo que haya querido, pero que me faltes tú? Pero ya te tengo. Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. Él, el dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que he creado. Y es la vida eterna lo que me hacía falta para vivir realizado. Ay, pero si no tengo a Cristo, yo no valgo 5 centavos. Yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. ¿Dónde están esos más que millonarios? ¿Cuántos están en las manos de Dios aquí esta noche? Ay, yo estoy en tus manos, Señor. Mi vida depende de ti. Ayúdame para seguir en medio de esta situación. Y escucha, Señor, mi oración. No escondas tu rostro de mí. Obra de tus manos yo soy. Mis ojos están puestos en ti. Ay, a veces me siento afligido, me voy de rodilla y me pongo a llorar. Y en su palabra me recuerda de que mi socorro viene de Jehová. Y se alegra mi corazón, aleluya, porque mi porción es Jehová. Él me brinda todo su amor, dándome fuerzas para avanzar. Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor. Ayúdame, ayúdame, porque te necesito, mi Dios. Ayúdame, ay, porque tú eres mi ayudador. ¡Ayuda, Pitalito, mi rey! Respuesta de Dios aquí en esta noche. Tranquilízate, que Dios oye la oración del justo y en su tiempo Él la va a responder y conforme a su voluntad. En tu palabra esperaré, respóndeme pronto, Jehová. Lo que con lágrimas sembré, con alegría voy a cegar. Tus maravillas cantaré,
en medio de la congregación. De lo que me has hecho hablaré, jamás callaré tu favor. Ay, no dejes que mis enemigos cumplan su objetivo y se burlen de mí. Sácame con brazo extendido a terreno espacioso para yo seguir. A los justos oye Jehová, aleluya, y de alegría los llenarás. Del quebrantado cerca está, del suelo lo levantará. Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor. Ayúdame, ayúdame, porque te necesito, mi Dios. Ayúdame, ayúdame, ay, porque tú eres mi ayudador. Y a veces me siento afligido, me voy de rodilla y me pongo a llorar. Y él, su palabra me recuerda de que mi socorro viene de Jehová. Y no dejes que mis enemigos cumplan su objetivo y se burlen de mí. Pero sabes, alguien se burló de David. David dijo, déjenlo, que Dios toma eso como ocasión para bendecirle. ¿Qué le quiero decir a alguien esta noche? De un hijo y de una hija de Dios no se burla nadie, porque Él es el que nos defiende. Sácame con brazo extendido a terreno espacioso para yo seguir. Y ayúdame, ayúdame, dile, quita, quita lo que me causa dolor. Clama, mujer, clama, varón. Ayúdame, ayúdame, porque tú eres, ay, porque tú eres mi ayudador. Por última vez, iglesia, y ayúdame, ayúdame, porque te necesito, porque te necesito, mi Dios. Dáselo fuerte, Rey, aleluya. Él es bueno, te adoramos. ¿Cómo se sienten? Porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Ay, yo no sé si estás viviendo una situación que no te deja reír, tampoco cantar. Y en medio de ese problema y de ese dolor, prepárate que pronto vas a celebrar. Vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Pero no vayas a renunciar, por todo dale gracias a Dios. Si para conquistar a Canaán el desierto es la preparación, y si sientes que es muy fuerte el sol, de seguro esa nube vendrá. Si detrás tienes a Faraón, Dios no demore en abrirte el mar. Si hay sequía y tienes mucha sed, agua de la roca te dará. Y si estás viviendo una escasez, Dios te va a proveer el maná. Vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. We'll be right back.
vas a hacer fiesta en el desierto, mi hermano, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Y ese problema te va a tener que soltar, así como a Israel soltó Faraón. Lo que ha salido del cielo se cumplirá, y ha salido de la boca del gran yo soy. Miren lo lindo, ahí no vale ni Arturo Calle, ni las marcas italianas, ahí no hay marca de ropa que le aguante al Señor. 40 años Israel caminó, y el vestido no se envejeció, el calzado crecía con sus pies, porque Dios caminaba con él. Hay algo que debes alegrarnos: el Dios que caminó con Moisés en aquellos tiempos es el que está caminando contigo en estos tiempos. Aleluya. Y el Dios que caminó con Moisés, él camina contigo también. Solamente tienes que creer de que en sus manos está el poder. Y si sientes que es muy fuerte el sol, de seguro la nube vendrá. Y si se te atraviesa Malé, del camino te lo va a quitar. Vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Así que quiero regalarle una palabra a alguien. No importa tu edad, pero Dios es un Dios de respuesta. Si estás viviendo situaciones difíciles, si no tienes un problema, sino muchos, si estás siendo probada, si estás pasando por tu dificultad más grande de tu vida cristiana, no te preocupes, solamente séale fiel a Dios, porque los desiertos son buenos. Dios necesita formar el carácter de Cristo en nosotros, porque la bendición es grande. En el desierto te prepara para entregarte a Canaán, para que ninguno te engañe. Aleluya. Así que quiero decirte, solamente séate fiel a Dios, porque los procesos, las dificultades y los problemas, cuando uno busca al Señor de todo corazón, al final se van a convertir en gloria, al final terminarán en victoria. No nos va a dejar el Señor avergonzados. Aleluya. Por eso muchos pensaron que Job se había acabado, que Job se le acabó su familia, su salud y todo. Pero dice la Biblia que Job perdió las cosas materiales, pero él no perdió la confianza en Dios. Él no quitó la mirada en Jesús. Él se mantuvo como viendo el invisible, y eso le vino al doble. Así que para muchos aquí, séale fiel a Dios, porque Dios va a alegrar tu casa, tu vida, tu familia. El Señor es fiel, Él es maravilloso. Aleluya. Día conmigo: voy a hacer fiesta. Voy a hacer fiesta en el desierto. Voy a hacer fiesta en el desierto, porque yo tengo un Dios tan bueno que me ayuda en todo momento. Porque yo tengo un Dios tan bueno que me ayuda en todo momento. Ay, voy a hacer fiesta en el desierto. Vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Aplaude al Dios que te ayuda, al de Jeremías. Aleluya. Hay una canción que viene que se llama Celebrando la Victoria. ¿Cuántos celebran la victoria de Cristo en esta noche? ¿Cuántos vinieron a adorarlo? ¿Cuántos vinieron a exaltarlo? A darle la gloria y la honra al que nos ha dado la victoria.
llama, se llama Jesús. Se llama Jesús. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Y ese nombre nos hizo libre. Ese nombre nos hizo libre. Él rompió todas las cadenas cuando andábamos en las tinieblas. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Yo celebro mi victoria, que está vivo, no se quedó en la cruz. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta esas manos y alábalo, mi hermano. Él vive para siempre, él reina para siempre. Que suene esa palma, que suene esa palma, que suene esa palma, que suene esa palma, suene esa palma. Son para el Rey de Reyes. Dice la Biblia que David remolineaba de gozo. Yo también voy a remolinear, remolineé conmigo, aleluya. Y remolineando, 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 y remolineando. Saltaremos como corderos en la manada. Y también saltando, y también saltando, y también saltando, y también saltando. Cristo vive, Cristo reina, Cristo vive, Cristo reina. Alábalo, 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 alábalo. ¿A dónde están las mujeres que adoran a Jehová? ¿A dónde están esos hombres que alaban a Jesús? Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús.
quiero decirte de pronto, alguien piensa que es show, ¿no? Es que en el Señor nos alegramos y nos gozamos, en Cristo. Aleluya. ¡Ay, tengo razones para adorarlo! Tengo razones para exaltarlo, para darle la gloria y la honra al que nos ha dado la victoria. Yo amo a Jesús. Yo amo. ¿Cuántos aman a Jesucristo aquí en esta noche? Yo lo digo y usted lo responde. Yo amo a Jesús. Ese amor está poquito, falta más. Yo amo a Jesús. A Jesucristo de Nazaret. A Jesucristo de Nazaret. Y ese nombre me hizo libre. Ese nombre me hizo libre. Él rompió todas las cadenas cuando yo andaba en las tinieblas. Hay victoria, en el nombre de Jesús. Yo celebro mi victoria. Está vivo, no se quedó en la cruz. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Te alábalo, mi hermano. Él vive para siempre, él reina para siempre. Que suene esa palma, suene esa palma, que suene esa palma, suene esa palma, que suene esa palma, que suene esa palma. Son para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, y remolineando.
el piano también lo alaba. Día conmigo, hay victoria, en el nombre de Jesús. Hay victoria, en el nombre de Jesús. Yo celebro mi victoria, está vivo, no se quedó en la cruz. Y ese nombre me hizo libre, ese nombre me hizo libre. Él rompió todas las cadenas cuando andábamos en las tinieblas. ¿Sabes? El diablo huye y le duele cuando tú hablas y declaras y confiesas conmigo este coro que dice: hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Diga: yo celebro mi victoria, está vivo, no se quedó en la cruz. Diga: hay victoria en mi hogar, hay victoria en mi salud, hay victoria en mi economía, hay victoria en la empresa, hay victoria, pastor, en el ministerio. Hay victoria en lo que toque en mis manos. Hay victoria en lo que pise en la planta de mis pies. Hay victoria en la palabra de Cristo que yo confiese con mis labios. Hay victoria en mi salud. Diga: hay victoria en mi salud, aleluya. Hay victoria en mis pensamientos, que son los pensamientos de Dios. Diga: hay victoria en todo lo que emprende en esta tierra, porque Jesucristo va conmigo. Y porque no somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros.
Y si Cristo es un Cristo de victoria, sus hijos también vivimos en victoria. Aleluya. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Celebramos la victoria. Está vivo, no se quedó en la cruz. Dáselo fuerte. Aleluya. Bueno, espero ya lo que diga el pastor. No sé si ya seguimos o se termina. Gloria a Dios. ¿Cuál dice? ¿Cuál? Los cristianos estamos. Los cristianos. Estamos ganando. 100 veces más en la tierra y la vida eterna. Así que, hermano Miguel Borja, si nos estás viendo allá en Argentina, allá en el River, estamos en victoria, mi hermano. Y seguiremos en victoria. Y a la cuadradito que también estamos, al panita, que estamos en victoria. En el nombre de Jesús, que sigan para adelante. Son hermanos pues que también ya confiesan a Cristo y hemos compartido la palabra del Señor. Y están ahí en el fútbol, pero Cristo está en los corazones de todo el que le busca. Así sea futbolista, médico, de la NASA. Él quiere salvar a todo el mundo. Aleluya. Los cristianos no estamos perdiendo, los cristianos estamos ganando. ¿Cuál? Cien veces más en la tierra, la vida eterna en el cielo. 100 veces más en la tierra, la vida eterna en el cielo. Una de tantas promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Esa promesa es tuya, esa promesa es mía. Él no nos dejará con las manos vacías. Las mejores empresas la tendrán los cristianos. La mejor economía la tendremos los cristianos. La mejor calidad de vida la tendremos los cristianos. Para que el mundo sepa a qué Dios adoramos. Los cristianos no estamos perdiendo, los cristianos te estamos ganando. ¿Cuán? Veces más en la tierra, la vida eterna en el cielo. Una de tantas promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Cristo se está predicando. Y por todo el mundo entero, Cristo se está predicando.
predicando, nos ha prometido un reino, muy pronto viene a buscarnos. Esa promesa es mía, esa promesa es tuya, Él no nos va a dejar con las manos vacías. Cada rato se oye que se cae la economía, pero esa situación no me va a perturbar, porque tengo promesa y la voy a ver cumplida, que lo que toque en nuestras manos, Dios lo va a prosperar. Esta iglesia no está perdiendo, hoy la iglesia está ganando. Cien veces más en la tierra y la vida en el cielo. Cien veces más en la tierra y la vida en el cielo. Una de tantas promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Esa promesa es tuya, esa promesa es mía. Dios no nos dejará con las manos vacías. Aleluya. Dios se mueve con los que se mueven, Él trabaja con los que trabajan, Dios camina con los que caminan. Ahora yo quiero que usted saque ese profeta y confiese la palabra para su vida y diga: cosas grandes vienen para mi vida. Es imposible que para los hijos de Dios no vengan cosas grandes y maravillosas, no vengan unas mansiones celestiales, no venga ese lugar donde no hay llanto, no hay lloro, no hay sufrimiento. ¿Saben qué les quiero decir, hermanos? Si usted comienza desde Génesis hasta Apocalipsis, usted ve el plan perfecto de Dios. No se preocupe por los gobiernos ni por la estructura de este mundo, porque al final lo que se va a cumplir es lo que Dios ha dicho para tu vida y para mi vida. Aleluya. Y Dios se mueve con los que se mueven, Él trabaja con los que trabaja, Dios camina con los que caminan. Confiéselo y dígalo: cosas grandes vienen para mi vida. Y Dios se mueve con los que se mueve, Él trabaja con los que trabajan, Dios camina con los que caminan. Cosas grandes vienen para tu vida. Abraham se movió y Dios lo respaldó, y Dios lo respaldó, y Dios lo respaldó. Jeremías se movió y Dios lo respaldó, Isaías se movió y Dios lo respaldó, Gedeón se movió y Dios lo respaldó, Nehemías se movió y Dios lo respaldó. Si tú te vas a mover, Él te va a respaldar, Él te va a respaldar, solo no te dejará. Muévete, muévete, ponle pies a la fe. 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 Que Él se mueve con los que se mueven. Dios trabaja con los que trabajan, Dios camina con los que caminan. Cosas grandes vienen para tu vida y para la mía también.
puedes renunciar a tus sueños? ¿Cuándo puedes abrazar el milagro? Usted que tiene planes y proyectos, por favor no se quede parado. Mujeres, cuando Dios habla del hombre también las incluye a ustedes. Esther se movió y Dios la respaldó, y Dios la respaldó, y Dios la respaldó. Noemí se movió y Dios la respaldó. Débora se movió y Dios la respaldó. Si tú te vas a mover, Él te va a respaldar, Él te va a respaldar. Sola no te dejará. Muévete, muévete, ponle pieza a la fe. Muévete, muévete, ponle pieza a la fe. La intención sin acción solo es una ilusión. Nada ganas con soñar si tú no vas a actuar. La intención sin acción solo es una ilusión. Nada ganas con soñar si tú no vas a actuar. Y muévete, muévete, ponle pieza a la fe. Muévete, muévete, ponle pieza a la fe. Que Él se mueve con los que se mueven. Dios trabaja con los que trabajan. Dios camina con los que caminan. Diga, cosas grandes vienen para mi vida. Cuando digo que Cristo viene, dicen que estoy loco, que agarré los potes, que ando mal del coco. Ahí se lo perdimos, ya no es de nosotros. Y si digo que Él está vivo, lo movió la luna, ya dice locuras, no está coordinando. Búsquenle un psiquiatra que está alucinando. Ojalá todos estuvieran locos como yo. Este mundo sería otra cosa en las manos de Dios. Ojalá que a todos se les metiera la loquera de agarrar la Biblia para predicar las buenas nuevas. Yo no he visto un loco que tenga este gozo. ¿Cuántos están gozosos conmigo esta noche? Y yo no he visto un loco que tenga este gozo, que viva sabroso, así como nosotros. Locos por Jesucristo, locos por Jesucristo, locos por Jesucristo, y por eso lo predico. Y el que no deja la loquera es mi hermano Ricardo Madrid. Vamos con esas palmas para el rey. Si les digo que voy para el cielo,
les parece raro. Dicen que el cerebro ya me lo lavaron, que ese puesto es viejo porque no he viajado. No sabemos ni el día ni la hora, pero el día que aparezca Cristo en la nube de que viajamos, Si yo digo que el mal no obedece, ahora sí está listo. Ese pobre hombre, le falta un tornillo, vive de ilusiones, puro fanatismo. Y ojalá todos estuvieran locos como yo. Este mundo se dio otra cosa en la mano de Dios. Ojalá que a todos se les metiera la loquera, así como el pastor Evelio, aleluya, de agarrar la Biblia para predicar la buena nueva. Este poco es loco, vamos para el cielo. Este poco es loco. A ver, levanten las manos los locos de Cristo aquí, aleluya. Oiga, aquí si hay loco es pistalito, pero por el Señor. Y este poco es loco, vamos para el cielo. Este poco es loco, vamos para el cielo. A festejar con Cristo las bodas del Cordero. Y estamos locos porque estamos locos con Jesús. Estamos locos con Jesús. Estamos locos. Y los que están en las redes sociales y están conectados todavía es porque la loquera es grande. Y estamos locos por Jesús. Pastor Evelio está loco por Jesús. La pastora están locos por Jesús. Voy a, esto está sabroso, qué lindo, ¿no? Aquí hay uno que me grabó, mi hermano Gilberto Daza, dice: Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. La gente al verme me dice: ¿por qué te veo tan alegre? Me he cambiado todo. La gente al verme me dice: ¿por qué te veo tan alegre? ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y con... Bueno, ya que comenzaron a sacar los celulares, sáquenlos toditos pues, que se vea esto más bonito, aleluya. Prendan esas luces ahí, aleluya, como señal que aquí estamos adorando. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Sigue adorando que la victoria es tuya. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Sigue adorando que la victoria es tuya. Porque la puerta de los cielos está abierta, y de virtud mi alma sea llena. Porque las puertas de los cielos se han abierto, y de virtud tu alma será llena. Y gloria a Dios, oh aleluya. Sigue adorando que la victoria es tuya. Jehová está en su templo, alaba lo que él vive. Jehová está en su templo, alaba lo que él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que él vive. Jesús está en su templo, alaba lo que él vive. Jesús está en su templo, alaba lo que él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que él vive. Que mi Cristo lo permita, porque así lo canta el negrito. Y esta es la fiesta más bonita, que hoy se celebra en Pitalito.
canción, yo no canto a la deriva. Ay, porque la misión vida en esta noche se sobró. Se sobró, alabando al Salvador. Y así lo dijo el negrito, que esta iglesia se sobró. El avión ayer no aterrizó, pero aquí trajo al negrito. ¿Y sabe qué es lo lindo, pastores? Para que lo sepa todo el mundo entero, que estamos tan contentos, sin motivación de alcohol ni de nada, de absolutamente nada. ¿Saben por qué? No lo digo por orgullo, pero a Cristo yo lo alabo. Las fiestas de los cristianos son mejor que las del mundo. ¡Sí, señor! Présteme mucha atención, a mi Cristo yo lo alabo. Y no nos alegra Rob, nos alegra el Espíritu Santo. Nos alegra el Espíritu Santo. Présteme mucha atención, los que quieren que volvamos, hay que griten gloria a Dios. Pastor, usted da la orden, porque aquí amanecemos. Usted da la orden. Así lo dice el negrito, porque para Cristo los placeres. ¿Dónde están esas mujeres que adoran a Jesucristo? Que adoran a Jesucristo. ¿Dónde están esas mujeres? Y yo lo digo es por fe. Espéreme y se lo expreso. Que la tierra del café hoy tiene cielos abiertos. Para mí es una virtud, para Cristo los honores, y en el nombre de Jesús somos más que vencedores, somos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Esto es para el pastor Evelio y también para su esposa, para la familia Cotrino y para mi hermana Fabiana. Y a todos los que nos conozco, los amo de corazón. En el Espíritu Santo, toditos somos hermanos. Porque yo vine a adorar, por eso espero y le explico. Vine de Valledupar a adorar a Jesucristo. Espéreme y se lo expreso, espéreme y se lo explico. Y aquí terminan los versos. Y un aplauso para Jesucristo. ¡Déselo fuerte! Mañana no van a coger café. Nos vamos a despedir con la canción Agradecidos con Dios. ¿Cierto? ¿Quieren esa o quieren otra? Mire, los que quieran más decir, hermano Cuello, que ahí están las memorias de mi hermano Cuello y las mías, ¿sí? ¿Qué decía, manita? El que se meta conmigo, yo se lo dejo al Señor.
Ah, ustedes lo que son es guerreros, pura guerra espiritual. Conmigo y yo se lo dejo al Señor. Y el que me humille y me ofenda, se lo dejo al Salvador. Todo el que me vitumere, yo se lo dejo a mi Dios. Y el que se meta contigo, mi hermana, mi hermano, pastores queridos, no se preocupen, vamos a dejárselo a Dios, que se entiendan con él. Yo no puedo pagar mal por mal, la venganza no es mi asino de él. Yo tengo que pagar bien por mal, para que él me pueda defender. Dios dice que debo perdonar, y a mis enemigos hacerles bien. Si tienen sed, dale de tomar, y si tienen hambre de comer. Que él pelea por mí, y pelea por ti. Que él pelea por mí, y pelea por ti. Y te defiende, y me defiende. Y te defiende a ti, y me defiende a mí. Y también defiende a mi hermana Marta, la esposa de mi hermano Rica, Cotrino, aleluya, y a toda su casa. Dejo al Señor. Todo el que a mí me eche lengua, yo se lo dejo al Señor. Eso lo va a decir allá. Todo el que a mí me señale, así de sencillo. El que me busque pelea, y el que se meta contigo, mi hermana, mi hermano, no muevas ni un dedo. El consejo, vamos a ver. Hacerlo a Dios, que se entiendan con él. Cuando no nos toca padecer por haber creído en Jesucristo, gózate que todo es para bien. Si nuestra esperanza es el bendito, y es nuestro abogado y nuestro juez, y es el que pelea por todito, todo el que se meta con sus hijos, de están los hijos de Dios. Y todo el que se meta con sus hijos tendrá que arreglárselas con él. Dios pelea por ti y pelea por mí, y te defiende a ti y me defiende a mí. Y el que te haga un mal, devuélvele un bien, y amontonarás agua sobre él. Y si tu enemigo te pide comida, cómprale un mercado, Dios te multiplica. Piden oración, que Dios le bendiga, que el Hijo de Dios pelea de rodillas y no debe pagar nunca más.
mal por mal. No debes pagar nunca mal por mal. Ay, Dios te defiende a mí y te defiende a ti. Dios les bendiga. Aplauda a su defensor. ¡Aleluya!